Cuéntanos, Cristóbal, ¿por qué de vuelta a las pistas? Ay, bueno, echa de menos esto, weón. La tranquilidad. Con Chip andábamos en bicicleta hace muchos, muchos años. Y ahora volví a las bicis, más o menos el mismo estilo que hice yo, de comprarse una bicicleta antigua de marca e ir al cerrito a Empezar a disfrutar. soltar. Eso. Don Cristóbal, adelante. Vamos. Acá vienen los peraltes que te mostraba abajo. ¡Qué estilo! ¡Mantente arriba! La raja. Qué rico estar andando después de tanto tiempo, weón. ¡Qué estilo, mono! Aquí a la izquierda. Después del penalti hay un salto. Esta quebrada es filete. Fue a la izquierda acá. Tu neumático trasero. Full derecha. Neumático bueno, weón. Permiso, chicos. Me consumió la emoción. ¿Dónde está Chimpa? ¡Chimpita! Iré un poquito más despacio que voy y caí corto así como adelante y pasé así. Mejor corto que... Corto. Chao, que estés bacán. Me tiro el capataz tuyo y ahí me tiro la línea por el lado. Chau. ¿Estáis seguro? Sí, démosle. Chao, que estés bien. Démosle. Dale a mi velocidad y después aborta el grande. Y vamos, sesionamos un rato en Mampato para... Sí, ya hay mucho tiempo sin andar para estar saltando a lo loco. Además, La dejáis caer nomás. Bueno, vamos.
Bueno, chiquillos. ¡Wup! Este es doble, cuidado. El resto son mesetas, salta. Ese estilo de meseta es como mampato, ahora. Acuérdate, no irte pasado. Sí, caché que el buen de recién ya, pero bueno. Jamás al hoyo. ¿Quieres ir adelante y te voy gritando regula, pelea? Ya, bueno. Ya. Regula. Pelea. Ahí a la izquierda. Entrale un poco más despacio al peralte y pedalea. Ya. Racing. Regula. Acá viene un step up. Tarimita. Ay, no hay tarima. ¿Me escuchaste regular sí, en ese? Perfecto. Por suerte, bueno, ahí se han matado. Algo queda en el viejo chips. El de arriba lo saltaste muy racing, así como guau. Sí, se me cruzó así. Sí. ¿Estás filmando? Ahora sí. Bueno. ¿Qué consejo le daría de chimpa a una persona que está retomando el mountain bike? Hay que puro volver nomás, con ganas. Venía a tirarse con Germán Bergen, el maestro. Culeo pesado. ¿O chimpa se cayó? ¿Qué pasó con el chimpa, weón? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Puta, me salí en el peralte de arriba de nuevo, que estuve con polvo y me tiré de nuevo. Y dije, no, nos pidíamos a chimpa. Y dije, pobre chimpa. ¿Subamos de nuevo? Pip, pip, pip. ¿Eso qué es? ¿Prendía? Eso es prendida, sí. ¿Me seguí bien? ¿Es como bolsita? ¡Oh! Aprendí. ¿Aprendiz de surf que nunca aprendió a surfear? Chimpita, aunque lo ven súper super cool, es súper surfista. Ya, señor. Dale. Este, no, este es tu doctorado. Complétala bien. Ya, voy a ábrete los entrar. Peraltes bien arriba. Uno que me tiene complicado. Vamos. Entra un poquito más despacio y pedalea la salida. Ya, vamos. Va con todo. Ya. ¡Uf! Perfecto. ¡Qué estilo! Bueno, cuando estáis rechazando, estáis descontrolando. Hazte un money hop. Perfecto. ¿Queréis cambiar bici? Ya. Oh, es cortita, weón.
Es una rítmica muy tranquila. Tu freno trasero está muy raro porque deja la rueda pegada un rato después de que frenáis. Está peligrosísimo. El delantero no hace nada. Tiene potencial de andar muy rico con... Sí, con... hay que hacerle un par de hueá de ajustes, pero está rica. Mantención a la horquilla, arreglar este freno, sangrar este otro. Sí. Y quizás el shock. Oye, como está crujiendo mi asiento y mi transmisión, weón. Retomando el mountain bike con Don Cristóbal Ferrer. Ya, chimpa, con esta música. Ahora nos vamos, weón, directo a los chinos, weón. Un amigo de toda la vida que se volvió surfista y se fue a cumplir su sueño a Pichilemu. Si tienen algún amigo que sea de esos ermitaños que de repente se va y vuelve y aparece andando en bici, danos un like. Compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Exacto. Le tenéis que decir, nos vemos en el cerro y le pegáis la cara. Nos vemos en el cerro, weón. La raja. Motivado. Vamos a intentar elegir en este momento al ganador de el casco 661. ¿Cómo se hace esto? Random picker. Bloop. Aquí tengo que pegar el link. Estamos haciendo un concurso por este flamante casco integral. Si quieres saber qué es lo que hay que hacer para tener la posibilidad de ganártelo, métete a mi Instagram. De vuelta al video. Este es el link. Filtrar comentarios basado en texto específico. Casco. Get YouTube comment. Uy, esto le puede tomar harto tiempo. Oh, que tú puedes. ¿Quién será el ganador? Terminó. Amount of unique commenters. Filtrar duplicado. Oh, no, lo hice mal. Mientras más comentarios, más posibilidades tienes. Así que ahí sí. De nuevo. Tiene que agarrar todos los comentarios porque mientras más comentarios ponías, más posibilidades tenías de ganar. Así que sí, me había equivocado ahí. 10 minutos de grabación. Bueno, ya podría haber grabado un video con todo este material. 16.391 comentarios. De 16.391 comentarios vamos a elegir uno. Nada, mentira, que lo voy a contar de nuevo. No, le puse... Oh, igual me equivoqué, tenía que apretar acá. Start. Jürgens Lutges. ¿Y cómo lo voy a ver al loco? Este... ¿Cómo te mando un mensaje? ¿No te puedo mandar un comentario? ¿Cómo te va a contactar? A ver si te encuentro en otro lado. La wea psicopatía. Facebook. No creo que haya muchos Jürgens Lutges. ¿De dónde, eh? De Ovalle. ¿Ovalle, Chile? No, no es de Chile. Coquimbo, sí, sí es de Chile. Nos salvamos de hacer un envío internacional. Y entonces, loco, mensaje. Hola, ¿cómo va? Este va a ser el video más largo de la historia para elegir un ganador. No sé cómo lo voy a resumir, pero tengo este video que respalda que lo hicimos de la mejor manera posible. Me contestó al toque. Participaste por casualidad. Quiero saber qué es él. ¿M? ¿Sí? Di, el del casco, el del casco. Si no perdiste. Uno en YouTube. Ya, es obvio que es él. Son como mega ambigua su respuesta. MC. O sea, uno en YouTube. MT Enduro Chile. Ganaste. Qué risa lo que debe estar pasando al otro lado de la pantalla. No, ¿por qué está triste? No entiendo nada, weón. ¿Necesitas pruebas? Me salió difícil el loco. No puedo creer la situación. ¡Se ganó un casco! ¡Gánate el casco tranquilo! Me cuesta creer lo que está pasando. No puedo regalar un casco. Una foto tuya con el casco a tu lado. Hecho. Oh, este Jürgens me hace trabajar.
Tenemos al fin al ganador del casco y se llama Jürgens y vive en Coquimbo y ya tiene el casco, así que nos manda un saludo. Quiero hacer este video para agradecerle a Ruta Deporte y a Germán por hacer el sorteo de este casco, del cual me siento muy feliz y agradecido de haberlo ganado. Quería agradecerle a Germán por motivarme para hacer este deporte y eso, cabrón, usen casco.